Bueno, ahora hablemos de música. Pongámonos intelectuales. Demostremos que sabemos. No todo es joda. Bueno. ¿Qué opinas acerca de los interludios en la música? ¿Te gustan? ¿Crees que están al pedo para llegar a la duración máxima y entregar el disco y salir de gira? ¿O crees que suman algo? Yo creo que los ¿está bien hecho? Me gusta. Es que yo creo que no los hacen bien los artistas de metal. Creo que flashean. Por ejemplo, en We Are Not Your Kind, uno de los últimos discos de Slipknot, tiene demasiados interludios y hay algunos que son largos donde, no sé, hay un chabón vomitando nomás. Eso no me dice nada y creo que está al pedo, por ejemplo. Últimamente estuve escuchando a algunos artistas de rap y ellos sí lo hacen bien. Yo creo que un interludio tiene que durar menos de un minuto, no tiene que ser tan largo, y te tiene que decir algo y servir como puente entre una canción y la otra, porque para algo está en el medio. Entonces, estos chabones lo que hacían era, terminaba el beat y como que seguía un poquito más, ya terminaba la canción, pero el beat seguía. Y salía en el video el chabón como que estaba en un bar, y de la nada le llegaba un mensaje de su compañero, porque es una banda de raperos, y le decía, amigo, mirá el tema que hice, o el tema que hizo tal, y empezaba ahí el tema nuevo. Entonces, como que empezaba desde el audio de WhatsApp y después escuchaba la... Claro. ¿Entendés? Eso, claro. Eso creo que está bien llevado y fluye de una canción al interludio y a la otra. Eso para mí está bien hecho. Yo escucho mucha música clásica, mucha música soundtrack, y me gusta los interludios, pero puede ser que el metal como que por ahí rellenen un poquito, puede ser, sí. Bien. P, a esa mujer le vamos a decir la señora P. A ver. Se debe estar rascando las orejas, dice. El que nada debe, nada teme. Claro. El que se quiera poner... ¿cómo se dice? Yo con los refranes soy malísima. El que le quede... Y ahí quedó, claro. Si te sentís tocado, problema tuyo. En resumen. Claro. Si te pica, rascate. Claro. Si te pica, rascate y jodete. Buenas, ¿cómo está la señorita? Dice Esteban Castillo. Buenas. No, dijo buenas, digo buenas. Claro. ¿Cómo está? Dice. ¿A vos qué te comiendo? Comiendo está. Comiendo. Claro. Gracias por toda la gente que se está suscribiendo. Todos los que no dejaron su like, por favor, déjenlo. Dejen una donación para Nanu. Y somos más de 100. Así que compartan, sigan compartiendo. Ahora la nueva meta es 200. Para, vamos a 150, 150. Dale, 150. Vamos a ver si llegamos a 150. Nos sentó a saludar Opet. ¿Te imaginas? Opet. Oh, saludos, Oberinano. Oh, dentro de poco van a estar. Hasta acá en española. Estúpida. Igual el chabón, andás a ver. El bajista es de Uruguay. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Puede ser él. Entonces, ¿sos nunca vos? Sabes. ¿Sos vos? ¿No crees que te entreviste, amigo Opet? Amigo Opet. Ok, ¿y qué opinas sobre los músicos que no escriben sus canciones? Yo creo que no está mal. O sea, es un recurso como pagar publicidad, por ejemplo. Son herramientas para crear la música y moverla. Yo lo que considero que está mal es no decirle a la gente que no escribes tu música. Sí, de entrada. ¿Cómo que pierdas magia, si se sabe? Depende. A ver, Baby Metal, por ejemplo, ¿las conoces? Ellos son un producto. Yo no saben que todo el mundo sabe que es un producto. Exacto, está hecho por una empresa de entretenimiento llamada Amuse o algo así. Que de entrada se dijo, ellas son simplemente un producto y están ahí. ¿Y cuánto hate nubes reciben? Y pero porque la gente es pelotuda, boludo. Bueno, pero una cosa es lo que le gusta a la gente y decir la verdad son dos cosas diferentes, o sea. No, aparte igual no creo que las bardeen porque sean un producto, sino no, porque es raro, porque es anime o japonés, otaku, también, claro. Todo eso. Por eso es que las bardean. Yo diría que es más racismo, lo digo sin filtro. ¿Sí? Para mí. Porque si no, te chuparía un huevo. De hecho, a mí también se me pareció raro. O sea, porque era la primera vez que escuchaba música así en japonés. Pero ya cantan en japonés. Claro, sí. Pero, a ver, Belzebub, por ejemplo, Century Media compró los derechos de un librito donde estaban estos personajitos de black metal. Consiguió los músicos y sacaron eso y a la gente le gustó un montón. Entonces, ahí no hubo ningún tipo de hate. Claro. Tal vez porque solamente fue black metal. Es porque no. Para mí tiene que ver con que es un nicho muy específico. O sea, generalmente alguien que le guste baby metal le va a gustar el anime. O sea, y una persona que no conozca anime, no escuche openings, no escuche endings o esas cosas, le va a parecer una bosta. Pero el que está acostumbrado, expuesto a eso, le va a gustar. Entonces, nada. Yo creo que es para un nicho más específico, por eso lo bardean tanto. Pero, ¿qué crees acerca de la gente que... La gente que dice que no escribe sus canciones? Mira, por algo hay tantos...
trabajadores de distinto tipo, por ejemplo. Vos tenés el artista que pone la cara, vos tenés el escritor, el compositor, tenés un productor musical. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer todo eso tenés que en delegar. Una sola persona. Son muy pocas las personas que realmente componen su propia música. Y hoy en día, ¿no? Digo yo, esto es lo que yo opino, es que hay muchísima competencia. Hoy en día no solamente tenés que cantar bien, tenés que verte bien, tenés que saber un montón de otras cosas, porque hay gente que lo hace mejor que vos, hay gente más linda que vos, hay gente que va a ser más exitosa que vos en menos tiempo. Entonces, delegar algo a otra persona, hay mucha gente que directamente es un producto, pero creo que si se sabe, pierde mucho la magia. Entonces es como que, ¿para qué voy a escuchar si este no compone su música? O no, yo creo que eso es un público por ahí un poco más antiguo, por ejemplo, de 35 o 40 para arriba, porque están acostumbrados a esas superestrellas, viste, que cantan de la puta madre. Pero igual esas superestrellas probablemente no hicieron sus canciones, ¿entendés? Uh-huh. O sea, creo que es entender un poco cómo es la industria musical, ¿no? Hay mucha gente incluso que, por ejemplo, físicamente no era algo que atraía en Hollywood y han puesto su voz con una persona que hace siempre playback. O sea, eso es recontra común, pero uno dice, ay, no, no puede ser. Bueno, sí, es. Nano, ¿dónde puedo escuchar tus trabajos? En tu canal de YouTube, ¿no? En mi canal de YouTube, sí. Puse algunas canciones, algunos playthroughs de mi banda. Pero bueno, he hecho mucho trabajo de sesión que la verdad que no recuerdo todos, lo tengo anotados. Así que si algún día consigo esa lista, lo podré publicar. Como es, ahí, para los que no se dieron cuenta, hay un comentario mío fijado que si le hacen clic, ahí tienen todas las redes de Nanu. Uh-huh. Apóyenla en su canal de YouTube, suscríbanse. Ahí seguramente va a estar haciendo ella directos cuando esté en Portugal. Cuando el Resident Evil. Cuando el Resident Evil, sí. Igual yo creo que tendrías éxito. Y lo digo fuera de joda. Creo que te iría bien. ¿Haciendo qué? Haciendo directos. Charlando con la gente. Cristina Escabia lo hace. Lo hace en Twitch encima. ¿Cristina Escabia? Sí. Mira. Se pone a jugar, habla con la gente. No juega. Sí. ¿Cómo es? También hubo quilombo con las pistas regrabadas de Wasp. De WhatsApp. ¿Qué quilombo hubo? Porque Blacky Lawless, cuando está en vivo haciendo sus recitales, uh-huh, usa pistas pregrabadas. Okay. Mientras él, es como un playback. Él explicó igual por qué lo usa, porque supuestamente hay coros, hay un montón de cosas que no se pueden, digamos, llevar a cabo, claro, en un show en vivo, sino, o sea, tendrías que traer a todos. ¿Y a la gente no le gustó? Claro, no le gustó. Y pero, digo yo, ¿no? Hay una cosa acá que uno por ahí tiene una reexigencia con el músico y demás. Estaba, por ejemplo, ¿no? El otro día yo vi un debate con respecto a ¿qué prefieren? ¿Que una persona, un artista, haga playback o tenga autotune? ¿Vos qué preferís? ¿Y canta bien? ¿Que haga lo que quiera? No, ¿playback o autotune? Bueno, ahí ya estamos en qué prefiero yo. Sí. Pero yo prefiero playback, porque si lo hace bien no te das cuenta. O sea, ¿preferís que te engañen? Sí. Porque igual, el otro día me pensé algo muy interesante que dijo una chica. Que dijo, como que se lo sabía matar, sobre todo en el 2000, ¿no? Britney Spears, Michael Jackson lo ha hecho. Está bien, Michael Jackson te da un show de la puta madre, baila, actúa, es una bestia. Como que se le perdona cada playback. Pero muchos otros artistas, Madonna, Britney Spears, todos esos artistas, hacían playback y se lo sabían a matar. Y hoy en día con el autotune, por ejemplo, ¿no? El artista está dando un show. Y hay incluso casos que cuando cantan bien y usan autotune, la gente no se da cuenta. Entonces, al final, no es el problema si usa o no usa, si hace playback o no hace playback, sino que la gente quiere creer que lo que está viendo es real. Creo que esa es la cuestión. Igual tampoco tengo problema con el autotune en mi caso, porque claro, pasa que estilo, el autotune, claro, en vivo es diferente, porque aunque no lo crean, es algo difícil de pegarle bien a la nota del autotune. Entonces, en vivo es como más complicado. Por eso es que se escucha tan así, medio toto. En cambio, vos cuando escuchás la pista ya grabada, porque el chabón lo hizo 90 mil millones de veces, claro, hasta que le salió bien. Claro, claro. Estamos leyendo sus cosas. Sí, no, está de Jesús dio su vida y resucitó por nuestro perdón y salvación eterna del alma. Encontramos perdón, vida, nueva esperanza. ¿Y qué pensás acerca de la forma de distribuir la música hoy en día? ¿Crees que es cómoda, que está del lado del artista, del lado de la discográfica? Nunca va a estar del lado del artista. Nunca. Nunca. A ver, las discográficas, piensen, ¿no? Son empresas multimillonarias las que dominan todo, ¿no? Si yo soy el que está poniendo la guita para que vos hagas merch, saques tu música, tus grabaciones y todo, ¿quién se piensa que se quedan con los derechos? O sea, una discográfica, para gente que quizás no entiende mucho en la industria, que compra canciones de artistas para ellos tener sus regalías y cobrar y qué sé yo, distribuirla y todas las cosas, ¿no? Que corresponden a una discográfica.
vos sos el artista, vos sos un empleado mío, digamos. Entonces, ¿qué voy a querer lo mejor para vos? Sí, obvio, hacé un montón de shows, vendé un montón de merch para yo quedarme con la guita. Pero las discográficas no quieren que el artista se quede con todo, sino que laburar para la discográfica. Entonces nunca va a ser a favor del artista, ¿no? Sobre todo las multimillonarias. Pero las discográficas independientes son una historia un poco diferente. O sea, sí, le estás vendiendo tu música a esa gente, pero quizás uno mismo hace su propia música y lo quiere lanzar con su propia discográfica y la cuestión cambia un poco porque no es tan totalitario ni tan explotador, ¿no? Como una discográfica común y corriente. Digo yo. No sé si contesté la pregunta, ya me olvidé cómo era la pregunta. No, sí. ¿Qué opinabas acerca de...? No, hasta yo me olvidé. No, pero... Ah, la discográfica, ¿cómo distribuyen? Claro, exacto, de la distribución, la forma de distribuir la música hoy en día. Y es complicado, pero hay que encontrar la manera de navegar. Lord of the Lost, por ejemplo, ahora lo hizo distinto. Y hace poco lo entrevisté a Pete Stauffer, el guitarrista. Es un copado. A ver. Sí. Y él me contó que, bueno, ni bien terminaron de sacar un disco doble, que lo promocionaron como habitualmente hacen todos los sellos. Entrevistas, 90 millones de entrevistas, sacar el disco para que lo reseñen. Sí. Esta vez no hicieron eso. No hicieron ninguna entrevista, no tuvieron preventa, no tuvieron absolutamente nada. Y eso supuestamente como que lo jodió, dijo, porque las listas de reproducción te ponen en las mejores dependiendo de los ingresos que haya generado con el disco. Y aún así llegaron al número uno en su país, en Alemania. Eso lo sorprendió. Ellos lo sacaron así como sacalo, ya fue. Sí. Y llegaron al número uno sin hacer ningún tipo de promoción. Y quizás eso fue la estrategia, no tener ninguna promoción. Él mencionaba que no le gustaba que se queme tan rápido el disco, porque claro, vos estás dando 90 millones de entrevistas, estás hablando del mismo disco y ni salió todavía, es como que ya pierde la magia. Y, y sacando singles también dice que se pierde la experiencia de tener un álbum completo para escuchar. Porque cuando sale ya te sabes casi todas las canciones. Claro. Entonces él quería hacer todo lo contrario. Bueno, son estrategias que uno se va fijando si sirve o no sirve. ¿Harías eso? ¿Sacar un disco de una? Ellos no son una banda masiva, ¿eh? Tienen sus miles de reproducciones, pero... O sea, al principio sería re spam. Sí. Pero después con el tiempo, si uno ya tiene cierto nombre... En grupos de Facebook de compra y venta. Ah. Claro. Chicos, estoy haciendo un showcito. No, pero creo que una vez que tenés un nombre puedes darte el lujo de lanzarlo así nomás y que la estrategia sea no promocionarlo, para que sea diferente, ¿no? Bien. ¿Y qué pensás acerca de la forma de crecer que existe actualmente en la música? O sea... Hoy en día es mucho redes sociales. Claro. Si no sabes usarlas, cagaste. Me parece que es una herramienta que hace 20 años no se podía usar y que uno estaba esperando al momento en que un manager, que una disquera, que alguien especial te vea. O sea, que para ese entonces vos tenías que cantar de la puta madre para que alguien te quiera contratar, pagar y explotar. Hoy en día uno mismo se puede vender como quiere, dar entrevistas como quiere. Tiene que aprender a hacer muchas más cosas, como editar y hacer el contenido y filmar y bla, bla, bla. Pero está bajo el control de cada uno. O sea, creo que el techo te lo pones vos mismo. Exacto. Obviamente después tenés que transar con lo más grande, porque la manejan ellos. Pero Exacto. Me hace que vos estás mucho más en control de lo que vos querés hacer, cómo lo querés hacer. ¿Vos qué opinás? Yo creo que en ese caso la industria sí está del lado del artista. Pero en realidad... No la industria de la música. Creo que como consecuencia de las redes sociales, eso se terminó adaptando. Exacto, porque de hecho hay muchos... bueno, esa baterista alemana que hablábamos hace un rato y que hablé en el otro video. Esa no está en ninguna banda, esa creció sola. Exacto. ¿Entendés? Y tiene un montón de gente que la sigue, que la conoce y tiene su público. Y bueno, también es como un youtuber, o sea, la invitan a shows y todas esas cosas. Sí, es totalmente, ¿cómo se dice? La sigue gente famosa, la sigue Eloy Casagrande... Es totalmente freelancer, independiente esta movida de las redes sociales. Pasa que tenés que aprender, mirar muchos videos en YouTube, tutoriales, mirar las métricas, los analytics, siempre eso ayuda un montón. De hecho, quiero saber a qué hora está conectada la gente en Instagram. En YouTube sí se puede ver, pero no puedo verlo. A ver, ¿cómo es? ¿En cuándo? ¿En dónde? En Instagram, quiero ver a qué horas está la gente. ¿No lo puedes ver? ¿Lo tenés como empresa? Como cuenta profesional. ¿Sí? No me sale. Qué raro. Después te presto mi teléfono y no revises nada. Y te hackeo. Y te hackeo. ¿Cómo es? Nanu, ¿cómo grabas tu audio de batería? Escuché el último video y suena genial el bombo. Toco la guitarra, pero me gusta saber.
Bueno, si querés saber, bueno, ahora mismo es un poco diferente el proceso porque como no tengo batería en mi casa, la tuve que vender porque me estoy mudando. Estoy yendo a una sala, yo tengo mi set de micrófonos, son 8 micrófonos, bien básico, ¿no? Bombo, tacho, overheads, toms. Y bueno, lo grabo con mi placa, que es Tascam UC por... ¿Qué era UC? 16x08. Y bueno, conecto todo, grabo y eso lo mando a mezclar. Antes lo hacía yo, si ustedes ven los videos anteriores, a todos los videos que estoy tocando en vivo, eso todo lo editaba yo, el sonido, ¿no? Con Reaper y demás. Pero ahora estoy con muy poco tiempo y el sonido tiene que estar mejor que antes porque yo siempre soy... De eso de que hay que mejorar siempre el contenido que uno ya viene haciendo. Así que lo estoy mandando a mezclar con un chico que la rompe, se llama Alex Tucna, de Argentina. Que bueno, le mando todas las semanas un montón de canciones, pobre. Así que Calculo que le tenés que no pagar, sé ¿no? bien. No, todo de canje. No, mentira. Ah. Regarca. No, no. La verdad es que es un capo, labura súper rápido. Y bueno, ya no puedo yo saber exactamente qué es lo que hace. Pero bueno, es un poco ecualizar, comprimir. Un poco de lo básico, ¿no? De lo que se hace siempre con las batas. Bien, no sé si te interesa, pero yo como grabo es con este nomás. Con este. Yo este Claro. uso. Yo soy este. Este. ¿Cómo es? Bien. ¿Y qué te inspira a la hora de componer? Porque ella es sesionista, ya lo habíamos hablado. Pero ¿cómo arrancás? Ponele, te dicen, Nanu, quiero que me compongas algo. ¿Cómo arrancás? ¿Podés arrancar de la nada o necesitas inspiración o algo que te No, no. diga, vamos por acá? Es como que... No, generalmente arranco de la nada, porque no me gusta mucho como guiarme con otras cosas, me gusta como que salga de mí. Entonces, analizo más que nada mucho las guitarras, si hay bajo, obviamente también. Mi estilo en particular, lo que a mí me gusta, yo curto mucho groove metal y esas cosas. Y se van a dar cuenta que los bombos siempre siguen a las guitarras, ¿no? En el caso de metal. Entonces, me gusta mucho jugar con eso. ¿Qué hace la guitarra? ¿Dónde destaca más la guitarra? ¿Cuándo puede destacar más la batería? Si solamente hay que acompañar y demás. Y ahí voy probando un montón de cosas. O sea, creo que es bastante natural. O sea, siempre me salió bastante natural eso de sentarme, escuchar, pensar que eso va. Y cuando quizás carezco de ideas o cuando estoy haciendo muchas canciones de corrido, ¿no? Y ya veo que vas quemando las bases y eso. Un poco de inspiración no viene mal. Inspiración significa escuchar y transformarlo, no agarrarlo y copiarlo y pegarlo. Eso lo suelo hacer, obviamente. Si digo, este tema me suena parecido a este, quizás algo así, o sea, lo transformo en un estilo mío, ¿no? Que a mí me guste. Pero la verdad que hoy en día me inspiro, o sea, yo misma lo creo, no estoy tanto en inspirarme, porque es como que yo me predispongo muy rápidamente. Okay. Ok, Claro. cállate. Bien, yo la verdad también, a veces yo simplemente me pongo, ¿viste?, a hacer mi trabajo, por decirlo de alguna manera. Pero a veces cuando el trabajo es largo, lo que hago es escuchar a la banda en cuestión de la cual estoy hablando. A veces, no sé, ahora por ejemplo estoy haciendo un Curiosidad de Ginger, que ahí tengo el coso, Claro. el guión, y cuando hago el guión, escucho Ginger. El corte Claro, se me sí. pasa más Eso sí rápido. también, obvio. Bien. Y cuando componés para una banda y para tus cosas, ¿es el mismo proceso o cambia la forma de trabajar? Perdón, para mi banda o para sesión. Exacto. No, más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Quizás tengo un poco más de libertad de hacer lo que quiero en el sentido de que sé que nadie me va a venir a decir, ay, ¿está bien esto? Yo, como sesiones, como que uno siempre está ahí constantemente con un feedback, tipo, ¿te gusta? ¿Cambio algo? ¿Sí o no? Pero cuando es mío, es como, esto me gusta así, se acabó. Bien. Entonces es un poco más así. Obviamente en banda uno pregunta más, pero como la creé yo y yo ya tengo una manera de un estilo, es como que puedo explotar más el estilo que me gusta y no llevarme por algo que ya está armado, ¿no? Entonces como que me sale más natural. Bien.